Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre fotografía de paisaje. La fotografía de paisaje es uno de los puntos más importantes dentro de la fotografía, pero también hay que tomar muy en cuenta que hay que tomar muchos puntos a favor y en contra de esta fotografía. Podemos decir que mucha gente al iniciar dentro de la fotografía se dedica a este tipo de fotografía, a la fotografía de paisaje. Pero ¿qué es lo importante y qué hay dentro de esta fotografía? Pues dentro de ella hay muchas cosas que ver y muchos por contemplar. También hay que tomar muy en cuenta de que las personas que se dedican a esta área tienen que saber de que el gusto está dentro de los paisajes, la vista, los colores, las nubes, las montañas, todo lo que engloba justamente esta fotografía. Tenemos que tomar muy en cuenta esto. Y pues también, fuera de esto, debemos ver que la fotografía de paisaje es una fotografía muda, que nos cuenta una historia, un relato que no está pasando en realidad, que puede pasar, que nos contempla con colores, matices, contrastes y demás. Dentro de la fotografía de paisaje tenemos que tomar muy en cuenta el que no siempre debe existir un objeto para que pueda llamar más la atención o para que pueda estar dentro de los parámetros que se necesitan dentro de la fotografía. Una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta en esta fotografía es justamente ver todo lo que nos gusta en esta fotografía. Esto quiere decir de que si nosotros vemos un paisaje, ya sea urbano, un paisaje natural y demás, tenemos que entender de que qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, de qué manera. Es por eso que en este sentido la fotografía de paisaje se interpreta de muchas maneras y se pueden abarcar muchas cosas. Pero por sobre todo, la fotografía en todo sentido tiene que interpretar, tiene que saber dónde llegar, a quiénes llegar y cuál es el objetivo. Cada fotografía narra un segundo de las cosas y es por eso que se toma muy en cuenta de que cualquier fotografía que se tenga puede tener una historia que nos narra justamente segundo a segundo o nos narra qué es lo que está pasando en esa escena, cuál es la esencia como tal. Para tener una esencia tenemos que tomar muy en cuenta todos los parámetros, pero por sobre todo saber las reglas de los contrastes de colores que podemos tener dentro de estas y también saber configurar nuestra cámara de forma básica, saber qué es ISO, qué es el diafragma y demás. Pero por sobre todo, las personas que se quieren dedicar al paisajismo tienen que ver de que no solo es fotografía, también puede ocurrir video. Dentro de los videos se pueden ver una gran cantidad de colores, una gran cantidad de paisajes, pero tenemos que ver a nuestro alrededor. No siempre tenemos que salir fuera de nuestras fronteras o fuera de nuestras ciudades o de donde vivimos para poder tener un gran paisaje. El paisaje urbano también se dedica justamente a esto, a demostrar segundo a segundo ese relato de ese momento que se tiene dentro de la fotografía. Tenemos que ver que dentro de la fotografía de paisaje entra uno de los puntos muy importantes, que es el movimiento y el manejo de colores. Si tenemos una montaña, tenemos que saber bien en qué momento y ser pacientes para tomar la fotografía. No siempre la fotografía es en el momento. Tenemos que saber cuáles son los colores, en qué tiempo estamos, en qué etapa, en qué temporada, otoño, verano, invierno, época de lluvias, época de sol y demás. Donde vayamos a ver cualquier tipo de fotografía, se tiene que tomar esto muy en cuenta.
porque en cada estación del año se interpretan diferentes colores y existen diferentes tonalidades que nos regala la naturaleza. Les haya servido y pues nos vemos en un próximo video con más de fotografía. Yo soy Jared, hasta la próxima.